Las autoridades de tránsito anunciaron operativos para controlar los límites de velocidad y a los conductores que insistan en manejar bajo el consumo de bebidas embriagantes. Hemos venido haciendo unos operativos en diferentes puntos de la ciudad con el cinemómetro que mide la velocidad de los conductores. De igual manera hemos estado haciendo operativos de control de embriaguez, ya sea en la mañana, en la tarde y en la noche. También ha calado muy bien entre los conductores. Estarán ubicados en puntos estratégicos de la ciudad para hacer cumplir las normas. Por la avenida Circunvalar, por la carrera 28 y otros puntos de la ciudad. Lo estamos haciendo no con el ánimo de sancionar, sino de mostrarle al conductor a veces la imprudencia al momento de conducir. Recuerde que conducir motocicleta después de las 11 de la noche también está prohibido. Lo que es a partir de ya del 7, pues estamos en operativos en la mañana y en la tarde y parte de la noche. A partir del 8, los operativos nocturnos de restricción de motocicleta. Aquí es el llamado a los conductores de motocicleta que por favor no saquemos este tipo de vehículos. Vuelvo y le repito, no lo hagamos por la sanción, hagámoslo por cuidar nuestra integridad física y la integridad física de los demás. Evite sanciones, cumpla las normas, no conduzca bajo los efectos del alcohol y no exceda los límites de velocidad. Es el llamado que hacen las autoridades de tránsito para estos días de celebración en donde cualquier imprudencia frente al volante podría acabar en tragedia.